Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que se llama Convierto Juguetes. El Doctor Juguete soy yo. ¡Hola, terrícolas! Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, pues ¡bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Suscríbete ya! ¡O serás un huevo podrido! Y nunca jamás en la vida, never in the life, never, nunca jamás vas a tener a nadie con quien decirle amor. ¡Ay! ¡Suscríbete, por favor! Y pues nada, como ya leyeron en el título de aquí a Bajirri, y como ya vieron obviamente en la miniatura, hoy vamos a enchular... ¡Esta Barbie! Pero no la vamos a enchular solo a esta Barbie, porque vamos a enchular y transformar dos Barbies. ¿Qué? Así como escuchó, señora ama de casa. Hoy vamos a transformar esta Barbie y esta Barbie y esta Barbie y esta Barbie en mi mejor amiga y mi amor, Sofía Castro. Y dicen que ella es boba, pero no, ella no es boba. El caso, vamos a transformar en estas Barbies en mi amor. ¿Y por qué dos? Ya van a ver. Así que comencemos. Perdón, amor. Por aquí tenemos a las dos Barbies que futuramente serán mi mor. Tenemos a dos mor. Y con mi mor real vamos a hacer tres mor. Y yo que soy un mor también, somos cuatro mor. El caso, ¿por qué dos? Porque ahorita les cuento. Me gusta ser misterioso. Vamos a escoger primero a Team Madrid de doping, güey. A la de rojo. Chao. Bye, envidiosa. Solo nos vamos a quedar con esta Barbie. Ahorita van a descubrir por qué tenemos dos Sofías Castro. ¿Preparada para ser mi nueva mor? Sí, aunque va a ser difícil imitar o superar a tu verdadera mor. Sí, es un poquito difícil porque mi mor es única, mi mor. De verdad es única e irrepetible. Por eso la amo y es mi mejor amiga. Mor, si estás viendo esto, que espero que sí. Te amo, mor, eres mi mejor amiga. Entonces, vamos a convertir a esta Barbie en ¡pum! Esta Sofía Castro. ¿Qué? Tiene esta chaqueta verde. ¿Qué? Yo me la copié y también la compré. Porque mi color favorito es el verde. Esa chaqueta es verde y la amo. Pues nada, vamos a empezar a convertirla en Sofía Castro. ¡Estoy lista! ¡Ya, rápido! Amiguitos, conseguí esta Barbie que tiene este pelo así como... no sé, o sea, tiene el pelo así ya cortito. Y mi mor ya lo tiene cortito. El problema es que el pelo de esta Barbie no es completamente negro, aunque el de mi mor tampoco es completamente negro. Sino que es como castaño café oscurito y siento que está más o menos latina. Y antes de que se desviera le puse estas trenzas. Un poquito difícil hacerle trenzas a las Barbies y de morado. Me demoré muchísimo, me tocó ver un tutorial y todo. Pero bueno, empezamos con la chancla que ya se le cayó. Y esta chancla que le queda grande, no entiendo por qué esta chancla... miren. Pa' fuera la chanclita. Y este vestido, pues como que no cuadra mucho con la chofis. Este vestido está... no está mal, está bonito, pero se puede hacer algo mucho mejor. Así que llegó la hora. ¿Qué le pasó a Sofía Castro en la cabeza? Amiguitos, de tanta decoloración se me va a caer el pelo por pintármelo tanto. No critiques por tanto color. Pero bueno, vamos a ignorar esto. Hagamos de cuenta que esto ustedes no lo están viendo y que Sofía no está sufriendo de alopecia en este momento. Perdón, amor, por dejarte calva. Vamos a quitarle el vestido. Chuchara, chucha. Este vestido, ya saben, lo voy a meter a la colección de vestidos de Barbies y todo eso, que en algún momento voy a regalar y rifar todos los vestiditos que traen las Barbies originales, que pues ya no utilizo luego. Adiós. Empecemos por el pantalón Suki. Entonces, la chofis. Oigan, ¿ustedes saben por qué a Sofía le decimos la chofis? Creo que casi nadie sabe la historia de por qué a Sofía le empezamos a decir la chofis. Si ustedes saben por qué a mi mor le decimos la chofis, déjenme en los comentarios si saben. Entonces, vamos a ponerla acá. Ya tienen esa fotibirips, un legging. Cuando yo estaba en el colegio y las niñas les hacían poner esto en educación física. Ah, no, mientras sí, le hacían poner esto, le decían bicicletero. Entonces ya le pusimos el bicicletero. ¡Ay, sí, le quedó perfecto! Bicicletero, check. Y ahora, parte de arriba, el topsito. Eso es como medio deportivo. Siento que este outfit puede ser medio deportivo, medio no. No sé, siento que puede servir para tantas cosas. Ir al gym, también salir de fiesta, ir a una granja, ordeñar vacas. Pero no le cabe. Me voy a concentrar, me voy a quedar en silencio porque necesito concentración absoluta. ¡Ah! Ay, no lo voy a dejar peor de calva que como ya está. ¡Ah! Ya, ya casi. Espero que no se le rompa. No puede ser. ¿Será que se lo hice muy pequeñito? ¡Ah, no! ¡Se le quedó! ¡Uy! ¡Usururururui! Le quedó el top, le quedó. ¡Ra, ra, ra! Le quedó el topcito bombástico. Ay, bueno, esta Barbie también la conseguí porque tenía estas cadenas. Y estas cadenas son perfectas porque son parecidísimas. Ah, bueno, solo traía una. Esta dorada ya venía con la Barbie. Esta que es plateada, yo se la puse antes de que ustedes vieran. Ya tiene las cadenas, ya tiene el peinado. Está fácil. Y ahora solo le hace falta chaqueta, zapatos. ¿Qué le ponemos primero? Zapatos, chaqueta. ¡Ay, no! ¡Se le ven las boobies! ¡Ay, rayos! Entonces, vamos por
zapato. Le vamos a poner los tenis, que ya saben que siempre los trato de conseguir de un solo color para luego pintarlos y que queden igual. Sofía está como patoncita. Si le digo, si le digo. El zapato le queda un poquito chiquito. No puede ser. Y vamos a poner otro. Bueno, como pueden ver aquí, se le sale el pedazo de talón por atrás. Ay, no, recuerdo que yo cuando era niño chiquito a veces me tocaba ponerme zapatos que me quedaban más chiquitos porque no teníamos el dinero para comprar unos de mi talla. Eso lo me pasó una vez en el colegio. Recuerdo esa horrible época. Y nos fuimos ahora con la chaqueta. No tengan muchas expectativas, amiguitos. Les falló un poquito con la chaqueta, eso sí. Pero es que miren, no encontré una tela que fuera de ese color verde. El verde es más fosforescente. No encontré ese verde tan fosforescente, pero esto es lo que hay. Amiguitos, es lo que hay. Este verde que no es súper fosforescente, pero tampoco, bueno, no se ve mal. Es que el otro era muy difícil de conseguir, la tela de los cuadraditos. Encontré este y siento que igual es ultra turbo mega parecida a mil. Cuando digan mis palabras mágicas, ya va a tener puesta la chaqueta. ¡Abracadabra! ¡Para! Quedó re bien, no lo puedo creer. Me siento muy orgulloso de mí mismo. ¡Viva yo! ¡Bravo! Y bueno, quedó la chaqueta. Es así un poquito oversize, o sea, grande. ¡Wow! Me quedé wow, dijo el perro, güey. ¿Sabes cómo? Amiguitos, y les presento a la primera Sofía Castro del día de hoy. ¡Tarararán! Y escribí un libro para poderte contarte en todas las historias, salud y oscuridad. Amiguitos, tenemos a la primera amor. Bienvenida, amor, al Doctor Juguetes. Y ahora nos vamos con la siguiente. Adiós, tengo que ir a limpiarle la caca a mis perritos. Venimos con la segunda Barbie. En la segunda Barbie tiene el outfit de Gabriela Montes en High School Musical. We're all in this together. Once we know that we are, we will start and we sing. Amiguitos, Gabriela Montes está re loca. Y esta Gabriela Montes es una Barbie idéntica a la otra. Y miren, esta también trae el collarcito. Eso, eran dos idénticas. Creo que si no estoy mal son hermanas gemelas malvadas. ¿Y por qué dos? Vamos a hacer dos Sofías Castros, porque como ya vieron, la primera fue muy sencilla de hacer, el outfit estaba muy fácil. Mi mor hoy no está cumpliendo años, pero ella cumplió años este año y uno de sus mejores amigos le hicieron una fiesta sorpresa en donde le pusieron un vestido de quinceañera. En esos 15 años, bueno, en ese vestido de quinceañera que le dieron ellos, se veía fenomenal, de verdad se veía bien bunnies. Entonces dije, mi mor no se merece solo una Barbie, mi mor se merece dos. Entonces vamos a hacerla. Perdón, Gabriela Montes, te detro. No, te voy a quitar la ropa rápidamente. Tengo 30 segundos. Adiós, estos zapatos navideños. No puede ser, se me está acabando el tiempo. Ok. Y tengo que solo ponerle un vestido. No es tan difícil. Lo voy a lograr, lo estoy logrando. Ok, ok. Dios mío, yo tengo la parte de abajo, el pompón. Yo tengo mi pompón. Pompón, pompón. Yo tengo mi pompón. No, ya sacaron los 30 segundos. Pero bueno, ya aquí quedo con toda. Y creo que vestimos a Sofía en tiempo récord. Y así más o menos el vestido. No se los voy a mostrar completamente bien hasta el final. Hasta que le ponga ¡pum! Los zapatitos. Vente a mis 15 ya a gozar la noche entera. Si tu regalo no es grande, te quedas afuera. A mi mono se le vean qué tenis tenía, pero entonces, bueno, le dejamos estas botirris moradiviris que siento que están cool. Y falta algo para que mi mor termine de ser la quinceañera que todas sueñan ser. Mi mor, te corono en el día de hoy, princesa de Genovia. ¡La coronita! ¡Miren qué cookie! Se la pegué con cinta nada más, es demasiado facilito. Y, pero está un poquito como despeinada. Esperen, vamos a arreglarla, un momento. Tenemos un inconveniente con este mechón rebelde. Este mechón no se quede, esto no se puede quedar así. Este mechón tuyo, igual que tu mechón en vida real, que tú tienes mechones rebeldes y frizz rebelde, los voy a acabar, ¡ya! ¿Listo? Bueno, vamos a dejar así a mi amor. Ya vieron que tiene un mechón rebelde, aunque no siga los demás, mechón rebelde. Y listo, les presento a mi amor, la princesita Sofía. Yo era una niña del pueblo, era feliz. De pronto una princesa me volví. Y ahora debo entender cómo hacerlo bien. Tanto que aprender. Amiguitos, y ahora a la cuenta de tres van a ver a las dos Sofías Castro en sus dos moods. Princesita Sofía, Sofía Castro Spart. Uno, dos, tres. Oigan, miren, aquí tenemos a las dos Chofis. Chofis Spart, Chofis quinceañera. Déjenme en los comentarios cuál de las dos es su favorita, la Chofis Spart o la Chofis quinceañera. Y si ustedes se quieren ganar a una de estas dos
Diana Sofía, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal, suscribirse a mi canal de Ami Rodríguez, suscribirse a mi canal de Go Amigo y darle like a este video. Fin. Cualquier persona que esté suscrita a los tres canales y le dé like a este video se puede ganar a cualquiera de las dos. Oh my gosh. Y van a tener la Barbie exclusiva de Mimor que no ha salido en el mercado. Nadie lo ha hecho. Fui la primera persona en el mundo en hacer a Mimor en una Barbie. A mí creo que me gustó. No sé, las dos me gustaron mucho. Creo que me gusta más la Chofis quinceañera. Claro que sí, como de que no. El vestido quedó súper cool, ¿no? Y amiguitos, en este momento Mimor ya viene para mi casa. ¡Dios mío, ya llegó! Entonces vamos a entregársela a esto y vamos a ver su reacción. ¡Vamos! Mimor, welcome to my life. Thank you so much, Amy. It's my pleasure to be here, guys. I'm Sofía and I have a driver's license. No entendí nada. Mimor, cierra los ojos. Mimor, cierra los ojos. Aguarda, aguarda, ¿qué te hay? No los vayas a abrir, no. Tengo nervios. No los vayas a abrir, es lo único que yo te estoy pidiendo. Ok, no los voy a abrir, no los voy a abrir. Listo, amor, ya puedes abrir los ojos. Tengo miedo. No, es algo tranqui, eres tú. Soy yo. Mar, es tu foto. Sí. Mar, adivina qué, me copié la chaqueta y me compré la misma. De Dorskis. Sí. Dorskis, baby. Somos top. Cierra los ojos de nuevo. ¿Por qué? Ábrelos. Mor, eres tú. Mor, ese era mi sueño. Mor, ¿tú por qué ya habías tardado tanto en hacerme muñeca? Mor, pero estás un poquito calva acá, Mor, mira. ¿Qué me pasó? No critiquen por tanto color. Mor, quedas un poquito. Miren esto. Y también tienes hoy esas trencitas. Son chorizos. Mor, y morito también mis zapaticos. Mor, ¿qué pasó ahí? Mor, eso no es una talla menos, listo, mi Mor. Mi Mor, Mor, espérate, cierra los ojos. Cierra los ojos otra vez, no me tires a la cama todavía. Cierra los ojos, Mor. Okay, okay. Porque esto no acaba acá, no. ¿Sabes qué? Abre los ojos. No puede ser. Cierra los ojos. No puede ser. No maltrates a tu muñeca. Cierra sus ojos. Abre los ojos. ¡Felices 15! Mor, vente a mis 15 ya, a gozar la noche entera. Si tu regalo no es grande, te quedas a... ¡Mi Mor! Mor, no fue una. ¡Fueron dos! Mor, tengo que tener cuidado con la corona pegada con cinta. Tú no me valoras con esa corona. Mor, eso es un moco. ¡No lo puedo creer! Chicos, yo en mi cumpleaños, en mis 15, yo parchadita en el tambor. ¿Te gustará? Pero dime, ¿cuál es mi favorita? Yo sé cuál es tu favorita. La Chofis quinceañera. No. ¿No? Mor, es esta. ¿La Chofis Sport? Idéntica. O sea, Mor, idéntica. Mor, esta también está idéntica. Mor. Tú no estás volando. Es verdad. Tú no estás valorando el pompón, sí, Mor. No lo, sí. Pero discúlpame, niña. Mor, este era mi sueño. Mor, ¿y tú me las vas a regalar? Aquí como es una tradición. ¡Claro que sí, mi amor! Y adivina qué, voy a hacer una igualita para uno de tus fans, Mor. Miss Mars. Mor, ¿me das el permiso para que le haga una a ellos? Of course. Eso era lo que quería escuchar de esa boquita llena de sabiduría. Chao. No es COVID. Mi Mor se emocionó mucho con sus Barbies. Qué bonis, bonis. Lo que más me gusta hacer estos videos es ver la reacción de mis mejores amigos youtubers y tiktokers y futuramente cantantes. Ay, me alegra que le haya gustado. Y ya, la amo. Yo soy Ami Rodríguez, tu Mor. Y no se les olvide suscribirse abajo en los pantalones o serán un huevo re podrido. Dale muchísimos likes a este video si les gustaría que hiciera más Barbies de tiktokers, youtubers, cantantes, actores, gente famosa y todo. Y si no, también like. Y seguirme en todas mis redes sociales. Amiguitos, me pueden encontrar como Ami Rodríguez con doble Z al final en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Para que escuches mis canciones en tu celular y se la envíe a todos tus amigos y amigas. Igualmente les dejo todos los links de mis redes sociales. Hoy se me olvidó. Tuve un cortocircuito en la cajita de abajo. ¡Wow! Hasta la próxima, terrícolas. Y disculpen los errores. Trabajo para la diversión. Convierto juguetes. El doctor juguete soy yo.